otro que yo creo que es como más festivo y más de estos momentos, sobre todo en nuestra tierra, hace unos días. Ustedes saben, Jerez, esa notoriedad que le proporciona de toda una vida pues sus caldos, pero tenía el Mundial de Motociclismo, del que ya hablamos, agradeciendo a todo el mundo cómo se portaron. Pero ahora estamos en feria y ahí está, que la hemos visto salir para la feria, que yo he pensado, cuando llegue a la feria va a hacer un agujero muy gordo Nuria Sánchez Gey. Nuria, ha sido Jerez en un día de mucho peligro para los hombres y también para las mujeres. ¿Con quién andas? Y te diré quién eres. Juan, ¿qué día mejor iba a escoger yo para venirme aquí a la Feria de Jerez que el Día de las Mujeres? Ese día que llevan las mujeres esperando todo el año para sacar su traje de flamenca, venirse con sus amigas y sobre todo para olvidar esa rutina del día a día. No hay esquina aquí en el recinto ferial donde no encuentres un grupo de mujeres disfrutando, bailando, cantando, y quien evidentemente no se podía perder un día así es nuestra jerezana por excepción, Mercedes Núñez, jerezana que además no solo está disfrutando hoy de la feria, sino que lo está haciendo sin trabajar, ¿no, Mercedes? Hola, buenas tardes. Hola, Juan y medio. Hola, Laura, guapa. Hola, bonita. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, compañera. Peor que tú. Compañera materna. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, cuando tú le has dicho a Nuria, Nuria, dime con quién estás y te diré con quién eres. Pues fíjate la junta que tiene Nuria hoy conmigo. A ver, cuéntame, ¿cómo llevas eso de ser madre? ¿Cómo se lleva ya cuando se ha dejado un poquito atrás el momento del parto y todo esto? ¿Cómo lo llevas tú, que eres primeriza además? ¿Qué tal? ¿Cómo te apañas? Bueno, la verdad es que me manejo bastante bien y la experiencia, Juan, maravillosa. La verdad es que me faltarían horas para explicar lo que siente una y lo que siento yo cuando es madre. La niña, que cómo está la niña, para comérsela. Y no es amor de madre, ¿eh? Que es la verdad como un templo, la niña. Y ya no es lo bonita, porque bueno, puede ser bonita, menos bonita, pero es de simpática, que era, y Laura y Nuria lo saben, que yo decía, mira, que me salga más bonita, menos bonita, a mí eso me da igual, pero que sea simpática, ¿eh? Pero además es bonita, además bonita, Mercedes. Simpática está para comérsela, para comérsela. Mercedes, tú que eres de Jerez, que no te pierdes nunca tu feria y que además alardeas tanto de lo bonita que es tu feria y tu ciudad, ¿qué no puede perderse alguien que venga en Jerez en feria? Mira, esto siempre lo cuento cuando estoy trabajando y me resulta muy raro no contarlo ahora, pero es verdad que, por cierto, echo de menos ya trabajar, ¿eh? Dentro de una ciudad allí yo ya trabajando, pues hecho, la feria, lo más bonito para mí de esta feria de Jerez es la naturalidad, cuando tú entras en la feria, que en cualquier caseta, en cualquier rincón, en el Real, lo que están haciendo estas mujeres, esto es la feria de Jerez, en cualquier rincón, una bulería, una sevillana, hay que vivirlo. Y por supuesto, el paso de caballo, que a partir del miércoles es el día grande. Evidentemente, no se lo pueden perder, y todo eso que está contando Mercedes con tanto cariño, lo van a disfrutar todas estas mujeres que vienen desde Arco para poder vivir la feria de Jerez. Yo quería que me contaran hoy por qué se disfruta tanto en la feria de Jerez, sobre todo el Día de la Mujer. Hombre, porque venimos muy relajadas y muy tranquilas, sin marido, sin nietos, sin hijos, sin nada. No hacemos de comer, porque ya nos han puesto de comer muy bien en la caseta, así que venimos a descansar y a relajarnos. Los maridos otro día, ¿eh? Otro día los maridos. Hoy nosotros, hoy es nuestro día, el Día de las Mujeres. Yo quiero que me cuenten, porque se han levantado hoy tempranito para venir hasta aquí. ¿Qué horario habéis tenido? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué os queda por hacer? Cuéntanos el día. Oh, pues mira, hija, nos levantamos, nos preparamos, nos arreglamos y a las 1:30 te cogimos el autobús de Arco de la Frontera. A Jerez llegamos a las 2, no se tarda mucho. Nos hemos dado una huertecita y nos hemos metido en una caseta a tomar nuestras tapitas con el jamoncito, la gambita y esas cositas. Disfruta, hija. Y van a hacer unas cuantas horas aquí, porque creo que hasta las 11 por lo menos nos vais. Hasta las 11 de la noche, ya cada una sabe que hay que irse a las 11, el autobús se pone en la portada y ahí vamos todas. Estas mujeres no han dejado de cantar desde que han llegado, pero yo quería interrumpir esta sevillana porque quería que escuchara Juan la letra de esta otra que querían dedicarte. Ellas decían que no se podían quedar sin dedicarte esta canción. Vamos a empezar. Venga, vamos a empezar. Mi madre no ve la cesta de Canar Sur. De Canar Sur, mi madre no ve la cesta ni tampoco el intermedio. Allá le gusta la copla, a raya ni Juan y medio. A raya ni Juan y medio, mi padre no ve la tele, se pone lo que ella diga. Y si quiere ver fútbol, se pone el Canar Sur Liga. Eso no es así, oh maíta de mi arma, tú tienes que comprender. Son más de 30 canales lo que tiene el TDT. Pues ok, ellas mandan aquí en la feria y mandan también en su casa, porque en la tele se pone exactamente lo que ellos quieran, así de claro. Nuria,
Nuria, muy buenas tardes. Vemos ese ambiente en la Feria de Jerez del Día de las Mujeres, pero sabemos que se ha colado un hombre, un torero muy querido en Jerez, admirado en el mundo entero, que hoy recibía un merecidísimo reconocimiento. Así es, Laura, porque esta mañana Canal Sur Radio y también Radio Andalucía Información han entregado el primer premio, en concreto este premio que es nuevo, hoy es la primera vez que se da, que es el premio Carrusel Taurino. Un premio que además se lo han dado a Juan José Padilla, una persona muy querida en el programa y también muy querida entre los jerezanos. Nos contaban esta mañana que se le ha entregado este galardón sobre todo por el esfuerzo y la valentía que ha demostrado al volver a los ruedos después de la tremenda acogida que sufrió en Zaragoza, y también porque dice que demuestra todo lo que significa el toreo tradicional. Esta mañana hemos podido ver al presidente del jurado, el subdirector de nuestra casa de la Radio Televisión de Andalucía, Joaquín Durán, entregar estos premios y sobre todo destacar que todos estos premiados representan todo lo que tiene que ver con el mundo taurino actual. Pues muchas gracias, Nuria. Luego volveremos a hablar contigo. Recuerda siempre, al decir don Joaquín Durán, una reverencia. Don Joaquín. Siempre muy significada, ¿de acuerdo? Exacto. Y luego nos vemos. Muchas gracias. Da recuerdos y saluda a esa gente ahí. Un beso a Mercedes. Bueno.